Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando el doctor Tulio Villalobos Guerrero, con quien estaré conversando sobre poliquetos, hasta en la sopa, una pasión detectivesca que trasciende fronteras. Bienvenidos. Hola, Tulio. Hola, Gio, ¿me ves? No, no te veo. Uy, qué raro, a ver. A ver, déjame ver. Ahí estás. Ah, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, Gio, También muy bien y feliz que por fin se nos va a dar la charla. ¿tú? Sí, ¿verdad? Ya después de tanto tiempo. Sí, la verdad es que sí, tanto tiempo planeándola, ajustándola, hasta que por fin ya se Sí. nos dio y vamos a hablar de poliquetos y muchas otras cosas. Perfecto, sí, así es, Gio. Bueno, pues te iré presentando en lo que se va uniendo más gente. Eres Sí, muy bien. biólogo marino por la Universidad del Mar, eres maestro en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural con orientación en ecología y sistemática. Doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable con orientación en conservación de la biodiversidad y ambos grados fueron recibidos en el Colegio de la Frontera Sur en Chetumal, México. Actualmente eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la red temática CONACYT, Código de Barras de la Vida. Tus líneas de investigación abarcan la sistemática de anélidos, poliquetos y el estudio de los invertebrados marinos exóticos para su prevención, detección y monitoreo. Has realizado dos investigaciones postdoctorales, una en Japón y la otra en Malasia, relacionados con la sistemática morfológica y molecular de gusanos marinos. También has efectuado más de 15 estancias de investigación en museos zoológicos e instituciones científicas de América, Europa y Asia. Y has colaborado en diversos proyectos relacionados con la identificación y monitoreo de invertebrados marinos invasores y en el entrenamiento para su detección y análisis de riesgo. También has sido instructor de talleres y conferencista en diferentes seminarios relacionados con estos mismos temas de interés. Has participado en diversos cursos y también como conferencistas en congresos nacionales e internacionales, y has contribuido con 28 publicaciones científicas y las que se aproximan próximamente. Esperemos que sí. Es un gusto tenerte, como ya te lo había comentado, Tulio, y antes de que nos adentremos en este mundo de los poliquetos, queremos saber cómo fue que llegaste a ellos, o sea, ¿por qué decidiste estudiar biología marina? O sea, ¿desde pequeño ya sabías que querías ser biólogo marino o cómo fue? Pues fíjate que, bueno, esa pregunta es muy interesante y la respuesta no es muy corta, porque yo creo que la pasión por la biología marina me llegó un poco tarde, ¿no? Realmente yo estaba más enfocado desde, digamos, bueno, yo creo que eso, viendo en retrospectiva hacia el pasado, sería como en la niñez. Yo me acuerdo que en casa, pues bueno, yo soy de León, Guanajuato, soy oriundo de aquí, de León, Guanajuato, aquí nací y aquí crecí. Entonces, realmente, como que mucho interacción con la biología casi no había, ¿no? De repente me acuerdo que en las ferias bueno, aquí en la feria estatal llegaban un acuario, donde mostraban a tiburones y peces, pero era corto tiempo, eran como dos semanitas, y yo estaba fascinado, ¿no? Pero desde casa yo recuerdo que, bueno, teníamos, en particular mi mamá y mi papá, les encantaban los animales, ¿no? A mi mamá le gustaban mucho los gatos, siempre tuvimos gatos en casa. Después llegó un momento donde tuvimos peces, un montón de peces de todo tipo. Entonces, pues bueno, entre esas cosas, pues me enseñaba, ¿no? Ah, mira, ese es el pececito tal y mira esto, ahora vamos a limpiar la pecera, ¿no? Teníamos plecostomus de todos tipos, nos encantaba mucho, ¿no? Entonces,
Yo me acuerdo que desde niño, pues ya como que empezaba a agarrarle amor a los animales. Posteriormente, recuerdo que cuando fui igual creciendo también con la familia, digamos en casa de los abuelos, también yo tenía tía, en particular una tía que le encantaban los animales también, pero era más exótica, porque a ella le gustaban mucho que las tarántulas, los alacranes. Okay. Entonces, sí, es la típica tía que le gustan las iguanas, las serpientes, entonces muchas cosas así como medio, exóticas, ¿no? Y yo en algunos casos, pues yo tenía miedo, por ejemplo, me decía, ten, agarra, no sé, el escorpión o lo que tú quieras, y me daba mucho miedo, ¿no? Pero igual yo decía, no, lo voy a agarrar porque lo agarro, ¿no? Entonces ya lo sostenía ahí con la mano toda temblorosa, pero Pero lo hacía. me gustaba, me empezaban a gustar mucho, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que ella decía, oye, ¿por qué si te gustan los animales no estudias zoología, ¿no? Y yo le digo, zoología, ¿qué es la zoología? Ah, pues es la ciencia que estudia los animales. Yo, ah, pues sí, ¿no? Si es la ciencia que estudia los animales, sí me gustan, Yo lo ¿por voy a qué no estudiar. estudiarlos, ¿no? Entonces, pero esa era como que mi idea, era muy abstracta, realmente no tenía como un foco, ¿no? Y yo me acuerdo también que, por ejemplo, cuando ingresé a la preparatoria, yo creo que uno de los factores también que son sumamente importantes, digamos, en el crecimiento de los estudiantes, o igual, bueno, ya con profesión o carrera, es sin duda la personalidad del profesor, ¿no? Yo me Claro. acuerdo que en la preparatoria teníamos clases de biología cuando empezamos ya a llevar las áreas, por ejemplo, había áreas de física y de química, física y matemáticas, y yo quería más bien como que el área de biología y química, que yo estaba como más dirigido hacia allá, que es lo que me gustaba. Entonces yo me acuerdo que nos mostraban cosas así muy, relevantes. Me acuerdo que teníamos un profesor de anatomía que un día llevó unos pulmones de unos perros, así, porque lo acaban de atropellar el perro, entonces nos enseñó cómo funcionaban los pulmones, nos enseñaron los nervios, así, muchas cosas, ¿no? Como de anatomía. Entonces, wow, me pareció muy impactante, ¿no? Y después, yo me acuerdo también que un profesor, que ese fue el que sí realmente me marcó, me acuerdo mucho de él, él se llama Arturo Ramos, y él me había dicho que me veía como que, como una carrera de biología, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que disfrutaba mucho sus clases, nos llevaba a campo, nos llevaba a la sierra, nos mostraba bichos, hacía que nos forzaba que hiciéramos insectarios para el final digamos, del semestre, le mostrábamos en el insectario a él y él ya, valoraba qué tan bien nos, había quedado y todo eso, ¿no? Y me acuerdo muy bien de mariposarios también. Entonces él era químico, farmacéutico, biólogo. Entonces él abarcaba todos esos aspectos, ¿no? Yo química la odié toda mi vida, ¿no? Pero después, a raíz de que conocí a ese profesor, me empezó a gustar mucho. Entonces él me decía que, mira, ¿no? Pues que sí, yo te veo madera como para estudiar biología, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, pues sí, como voy a estudiar biología. Y simultáneamente, en casa, yo me acuerdo que yo ya empezaba a tener mis propias peceras, ¿no? Por ejemplo, yo tenía mis peceritas con los molis, empecé así, ¿no? Desde lo más simple hasta lo más complicado, que ya vamos a ver el pH, a ver cómo están los discos, no se vayan a morir, a ver esos Claro. angelitos, que la temperatura, ta, 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 ¿no? Entonces, me gustaba mucho, entonces me apasionaba, entonces me gustaban mucho los peces y yo decía, bueno, peces, yo no sé, en algún momento lo empecé a relacionar con biología marina, ¿no? Entonces todos me decían, oye, entonces yo, digamos, en prepa me decían, ¿qué quieres estudiar? Y yo decía, yo creo que yo quiero ser biólogo marino porque me gustan los Los peces, ¿no? peces. Entonces, sí, pues yo decía, bueno, pues sí, yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Es lo que me gusta, la biología marina enfocada hacia los peces, ¿no? Pero yo nunca me imaginé que hubiera, por ejemplo, una carrera que se llamaba acuicultura, ¿no? Porque realmente el perfil que yo traía era más como de acuicultor, porque a mí me gustaba todo ese asunto, ¿no? Para ver cómo es que se comportaban los peces, que los fotoperiodos, así, me gustaba mucho. Pero dije, bueno, pues vamos a ver qué carreras de biología marina hay por aquí en México, ¿no? Y pues yo, siendo del centro, lo único más cercano que tenía era La Paz. Y en ese momento Oaxaca, ¿no? Y eso era lo único que yo sabía, que en La Paz y en Oaxaca eran las únicas universidades. Obviamente en la UNAM había, pero era más bien la carrera de biología, y Biología. al último era la orientación de biología marina, ¿no? Pero yo decía, no, no, yo quiero irme como que lejos, ¿no? Lejos, ¿no? Entonces decía, no, para irme a La Paz necesito un avión, ¿no? Pues así en mi mente muy abstracta, necesito avión para llegar hasta a La Paz.
o si no necesito tomar un autobús, recorrer toda la península para llegar a La Paz, ¿no? Y pero decía, bueno, pero de este otro tal lado tengo a Oaxaca, ¿no? En Huatulco. Y yo Oaxaca, pues no lo conocía, no conocía nada de Oaxaca. Igual La Paz tampoco lo conocía, entonces, pero me llamaba mucho la atención Oaxaca. Entonces decía, bueno, pues yo creo que me voy a ir por la más fácil, según yo, ¿no? Me voy a ir a estudiarle la carrera a Oaxaca, ¿no? Entonces apliqué para estudiar la biología marina y en la Universidad del Mar, en Puerto Ángel, me fui para allá, bueno, antes del periodo de selección, tuve que ir al Distrito Federal, estuve ahí, me acuerdo que hice el examen allá, después de una fiestota que nos metimos en Chimalhuacán, pero ya después, sí, no, fue brutal, ya después me fui a hacer el examen salió muy bien, era de opciones múltiples por fortuna, entonces me acuerdo que ya en Oaxaca yo ya me sentía así como que muy realizado, ¿no? Pero sí, y yo me acuerdo que llegué a Oaxaca y estaba todo muy admirado, o sea, me imagino yo como yéndome como el chavo del 8 de la vecindad con tu palito y tu bolsita aquí de ropa, porque realmente me fue la aventura, yo no sabía nada, solo agarré mis cositas, hice mi maleta, me subí al camión y de ahí me fui a la Ciudad de México, después a Acapulco y de Acapulco a Puerto Ángel, ¿no? Mira, Entonces, de todo ahí tú. llego a Oaxaca y como, ¿y ahora qué hago, no? Ya estoy Pero aquí, ¿y sí. ahora qué sigue, no? Ahora Sí, sí. exacto. A ver, ahora sí, a ver, ahora cuál es el siguiente paso. Sí, Sí. ¿de qué trata la biología marina prácticamente, no? Así como, ¿de qué me ¿En metí? qué me metí? Sí, vamos a ver. ¿Y Sí. cómo fue esa aventura, Tulio? ¿Cómo fue estudiar biología marina ahí en Lomar? ¿Qué fue lo que más te gustó, lo que más disfrutaste? Pues fíjate que lo que más me gustó de ahí de la UMAR, además de Zipolite, yo creo que me gustó mucho la aventura. Me gustó mucho, por ejemplo, que desde el principio me enganché como con la biología marina porque no sabía qué tan seguro estaba yo de poder estudiar esa biología marina, si realmente me gustaba o no. Entonces yo decía, no tenía esa certeza de que realmente me gustara o me apasionara para poderme yo dedicar toda mi vida a eso, ¿no? Pero me acuerdo que desde el curso propedéutico, que fueron los dos primeros meses, recuerdo que hicimos una visita a Escobilla para ver la ribazón de las tortugas estas golfinas, ¿no? Entonces, pues es una experiencia así sumamente impactante, ¿no? Porque durante la noche tú ves esas arribazones, ves llegar una tortuga tras otra, y ves en un momento a otro, ves obviamente siempre hay estos efectos especiales, que hay truenos, hay lluvia, en las arribazones por lo general es así, ¿no? Entonces tú veías que al momento que tronaba, veías toda la playa tapizada de tortugas, ¿no? Tortugas. Entonces era impresionante ver ese fenómeno natural. Yo decía, o sea, ¿cómo es posible que esté pasando algo así y enfrente de mis ojos, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cositas las empecé como que a tomar mucho aprecio y recuerdo que desde ese momento dije, ya para poder iniciar, digamos, el ciclo en sí, el primer semestre, dije, no, como que la biología marina es lo que realmente me gusta, ¿no? Entonces, obviamente también los compañeritos, tienen mucho que ver, los mismos profesores, porque vivir en Puerto Ángel, al inicio es relativamente difícil, por ejemplo, para gente que viene de la ciudad, porque pues llega a Puerto Ángel y es un municipio, una localidad de pescadores, ¿no? Que también está, digamos, es sostenida por otras actividades y también, digamos, por la misma universidad, que también le da como un plus, ¿no? Entonces, como que vivir ahí era un poco difícil, entonces mucha gente siempre se queda en el propedéutico, ¿no? Yo me acuerdo que entramos 80 y después de esos 80, a la final terminamos la mitad ingresando al primer semestre, ¿no? Entonces éramos 40. Entonces, como que todas esas características del inicio me gustaron mucho, ¿no? Y pues sí, a lo largo, digamos, de la carrera me empezaron a interesar otros temas, me empecé a enganchar con otros, hubo profesores que eran realmente muy buenos, que también te impulsaban como que esa misma emoción para que tú pudieras seguir adelante, te Sí, sugerían qué inspiran. podrías hacer, te inspiraban exactamente. Entonces, pues así fue, o sea, realmente me gustó desde la localidad, desde Puerto Ángel hasta la universidad y hasta las mismas playas, ¿no? Porque las playas de ahí, o sea, eran
Bueno, ahorita ya no tanto, pero digamos que realmente eran como que muy prístinas, ¿no? Realmente tú podías hacer una vida ya muy tranquilamente, ¿no? La comida era barata. Entonces, pues hubo muchos factores realmente que se acumularon para que yo pudiera, digamos, como que encariñarme con la biología marina. Sí, qué mejor, ¿no? Que tenías ahí, pues, el mar cerquita, digamos, tu área de estudio, y ahí Exactamente, ¿no? tenías ahí donde, Sí. qué grupo escoger, y justamente eso es lo que Exactamente. queremos saber. ¿Cómo fue que llegaste a los poliquetos, Tulio? ¿Cómo te atraparon? Pues para los poliquetos, fíjate que es una situación muy interesante también porque realmente a los inicios yo decía, bueno, pues me decían, bueno, es que tú siempre debes como que elegir un grupo, ¿no? Desde el inicio para poderte encaminar a él y trabajar con él desde ese momento, ¿no? Y yo venía con el perfil de que yo quiero estudiar peces, ¿no? A mí me interesan los peces, yo quiero esto, creo que la ictiología va a ser lo mío, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene el UMAR es que tiene muchas zoologías. Bueno, ahorita no realmente no sé cuántas zoologías haya, pero recuerdo que en ese momento había cinco zoologías y que nos las daban así como que en un orden, desde los más, digamos, desde los organismos más, primitivos hasta los más, recientes, ¿no? Que eran los mamíferos. Entonces, yo me acuerdo, pues, desde los principios que nos mostraban que los protozoarios y después que nos mostraban, bueno, pues, que los rotíferos y todas así. Y llegó zoología, creo que zoología 2 o zoología 3, no recuerdo, donde empiezan a hablar de los famosos poliquetos, ¿no? Y yo me acuerdo que es nuestro profesor, que es Rolando Bastida, que es muy buen profesor, Sí. es muy bueno, tiene unos, pues una forma de enseñar que es muy didáctica, ¿no? Entonces, te engancha, ¿no? Quieras o no, te engancha. Y es de los profesores que te dice, vamos a hacer un semestre y en ese semestre quiero que me hagan este proyecto. Bueno, ustedes definan un proyecto, pero tienen que trabajar sobre estos grupos, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ustedes, pueden trabajar o con estos grupos que eran como rotíferos, otro tipo así como que de filum como más raros, y decían, no, pueden trabajar también con los poliquetos. No, no, que los poliquetos los tienen aquí, pueden ir al mar y los colectan y todo eso. Entonces yo realmente no sabía, ¿no? No sabía nada. Y mi interés inició desde el primer muestreo que hicimos. Unos compañeros y yo en el mar, ahí justamente abajo de la UMAR, que está la playa de Panteón, fuimos a buscar los famosos poliquetos, ¿no? Y yo recuerdo que salió uno muy llamativo y muy largo cuando levantamos una roca, ¿no? Y este poliqueto, pues era muy vistoso porque tenía unos colores muy anaranjados y tenía unas setas muy blanquecinas y se veían como muy quebradizas. Entonces, lo agarramos y dijimos, bueno, pues a ver qué es esto, ¿no? Y ya, y había otro compañero con nosotros que ya era de semestres más avanzados, ya nos había dicho, ah, mira, pues esos son los famosos gusanos de fuego, dice, pero no los puedes tocar porque te pasa algo, ¿no? Pero yo ya tenía el poliqueto aquí en la mano, ¿no? Sí, yo ya lo tenía así en la mano, pero afortunadamente ese poliqueto no pica, ¿no? Como los otros que hay, por ejemplo, en el Caribe. Entonces, desde ahí, como que dije, ah, mira, pues este gusanito está muy interesante, pues podemos hacer estudiar. Vamos a ver para empezar qué es, ¿no? Y ya, pues eso fue, digamos, la parte interesante, porque yo cuando empecé a buscar información, me di cuenta que el último trabajo que se había hecho sobre esa especie o sobre esa familia en México había sido en 1992, yo recuerdo. Entonces, fue como que algo muy frustrante al inicio para mí porque dije, o sea, ¿qué está pasando aquí? Se supone que estos gusanos son de lo más común, están en todos lados, es lo que Sí, me había ¿por dicho qué el no los profesor, estudian? por qué no hay esta información, ¿no? Entonces, creo que de inmediato, se volvió un desafío para mí y dije, a ver, vamos a tener que hacer algo porque necesitamos saber qué es lo que tengo aquí, porque lo primero que hay que hacer en estos proyectos de que nos ponían eran taxonomía morfológica así, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues vamos a identificarlos, ¿no? Entonces cuando me buscaba esa información, no los encontraba, ¿no? Y no encontraba, a ver, ¿qué es esto? Esta es una tal eurito de complanata, pero este eurito de complanata se supone que está en el Caribe y el profesor nos había dicho que los bichos del Caribe normalmente, o los invertebrados del Caribe normalmente no están en el Pacífico, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, pues, y conforme fue pasando el tiempo, como que eso me enganchó mucho a seguir buscando esa información y empezar a hacer las descripciones de esos gusanitos que no las había, ¿no? Entonces, no había ni fotografías, no había buenas ilustraciones, las descripciones que habían eran muy antiguas, breves, los caracteres que se usaban eran muy,
escuetos. Entonces, eso fue lo que como que me impulsó, como que el desafío de tener que buscar esa información para poder dar para entender y conocer estos organismos, ¿no? Y el detonante, me acuerdo que fue que hicimos uno, bueno, estuvimos trabajando en el proyecto, también agarramos vacaciones de verano para trabajar en ellos, y hubo un congreso de nacional mexicano, digamos, de poliquetos, ¿no? Que fue el primero y ese fue en Monterrey. Entonces el profesor nos hizo la gestión para poder ir allá a conocer a las vacas sagradas de ahí de los poliquetólogos en México. Entonces, pues eso nos entusiasmaba mucho, ¿no? Yo tenía muchas ganas de conocer a un tal Salazar Vallejo, ¿no? Que era muy conocido en ese momento con los poliquetos y hasta la fecha, ¿no? Es de los mejores. Entonces, y yo estaba trabajando con un grupo que él había trabajado en sus estudios doctorales, ¿no? Entonces yo estaba muy emocionado y cuando llegué a Monterrey, pues sí, o sea, eso fue la maravilla, ¿no? Porque conocí a muchas de las personas que yo había leído, que yo había conocido a través de sus estudios. Entonces fue como que esa interacción con ellos, conocerlos y esa emoción que te transmiten de que sí, ¿no? Sigue continuando los poliquetos, porque sí, hay mucho trabajo todavía que por hacer. En México no se ha hecho mucho, apenas estamos en los inicios. Entonces, pues eso realmente fue como que lo que me impulsó, ¿no? Entonces a seguir adelante con los poliquetos y desde ahí hasta la fecha es lo que he seguido haciendo. ¿No? Te atraparon, digamos que todo empezó como Me un atraparon reto y se totalmente, convirtió en una pasión, ¿no? sí, Justamente. total. Y qué bonito, ¿no? Que hayas tenido esa oportunidad de conocer, como dices tú, las vacas sagradas o los famosos en ese momento, digamos, y que pues te hayan apoyado e impulsado, ¿no? También motivado a decir de, mira, sigue en este grupo, falta mucho por Sí, hacer. Qué sí. padre, ¿no? Que también ahí te hayan compartido pues mucho conocimiento y demás, ¿no? Sí, Anécdotas. conocimiento, los tips y la emoción, el entusiasmo, porque en Claro, particular, por eso. ejemplo, Sergio Salazar es mucho así, tiene un carácter, una personalidad muy fuerte, pero es muy buen investigador y tiene muy buena, como que interacción con los estudiantes para transmitirte y, digamos, conocimiento y apoyo, ¿no? De apoyo desde moral hasta económico para seguir adelante con los estudios. Entonces, eso fue lo que desde un inicio dije, no, yo quiero esto, ¿no? Y para maestría y doctorado también, y me quiero ir con él, ¿no? Porque yo creo que es de los mejores, ¿no? Sí. Ay, mira, qué padre, ¿no? Que hayas encontrado pues ese grupo, ¿no? Sí, Que te haya sí. pues apoyado y motivado, inspirado y demás. Y mira, ya nunca más lo soltaste. Sí, no, ya no, no me soltaron más bien. Bueno, entonces, justamente, pues ya tu tesis de licenciatura fue con poliquetos. Sí, la tesis de licenciatura la hice en Poliquetos, pero esa la hice en Mazatlán. En Mazatlán porque hay una investigadora que, digamos que gracias a ella también yo empecé a hacer mis primeros pininos en las publicaciones con ella porque ella es muy activa, muy entusiasta, súper movida, muy enérgica y muy brillante, ¿no? Entonces, esta doctora se llama Mariana Tobar Hernández y ella estaba trabajando en ese momento en la UNAM de Mazatlán, en la unidad académica de ella, y para su proyecto de postdoc estaba buscando estudiantes que pudieran participar en uno de sus proyectos, pero lo mejor en ese momento para mí fue que ella estaba dando unas becas para poder trabajar con eso, ¿no? Y yo me Fantástico. acuerdo que en este momento yo estaba muy comprometido con los anfinómidos o los gusanos de fuego ahí en Oaxaca con el profesor pero dije es que voy a tener la oportunidad de ir a Mazatlán, estar trabajando en el UNAM con Mariana Tobar y además voy a tener un Perfecto. pago y voy a estar trabajando en su proyecto. Entonces como que sopesé y dije, no, me voy para allá, ¿no? Entonces, esa tesis de licenciatura la hice con poliquetos esclerobiontes. Bueno, en los poliquetos hay como dos grandes, digamos, clases o bueno, hay un desorden brutal, pero digamos, hay dos grandes grupos, que uno que se llaman los errantes y los otros los sedentarios. Entonces, Mariana Tobar trabajaba con los sedentarios, que son aquellos que viven relativamente sésiles, algunos que viven en tubitos, y entonces de ahí no se mueven para nada, ¿no? Pero yo estaba haciendo la parte de los errantes, de los organismos que hierran por el alimento, ¿no? Entonces, a mí me tocaron esa parte, entonces me tocó chutarme la identificación de esos organismos, ¿no? Y después ella lo conjuntó con un proyecto que ella sometió a la CONAVI, que se lo aceptaron para estudiar a los poliquetos esclerobiontes y exóticos que estaban viviendo o residiendo ahí en el puerto de Mazatlán, ¿no? Ahí en el estero de Urías.
Entonces, pues eso me encantó, ¿no? O sea, estar ahí buceando en el estero de, en el estero de Urías, ¿cómo se llama? Sacando tus muestras así de bueno, ya le dice la conchuela, que es todo los organismos que están ahí pegados fijos en las boyas, en los muelles, en los pilotes, en cualquier sustrato de origen antrópico, todo eso, ¿no? Y saliendo con olor a diésel y porque el Uría está súper contaminado, ¿no? Entonces, pues eso me apasionaba mucho, ¿no? Y después íbamos al manglar a buscar otros que estaban viviendo por ahí, que también eran invasores. Entonces, me gustó mucho. Entonces, ahí también como que, uy, me encantó, ¿no? Entonces, al final decidí mejor hacer la tesis de licenciatura, sí, entonces hacer básicamente taxonomía morfológica, describiendo todos estos organismos y a su vez estudiando un poquito también sobre la historia natural de esas especies que eran invasoras, ¿no? O que habíamos detectado ahí como invasoras, cómo habían llegado a Mazatlán, qué posibles impactos podrían estar haciendo ahí, ya Muy sea importante. socioambientales, ajá. Entonces, pues ahí me involucré mucho en el rollo de las invasoras ahí simultáneamente, entonces ahí me quedé haciendo taxonomía de poliquetos y esclerobiontes y de los exóticos, ¿no? Okay, qué fantástico, ¿no? Todo eso que pues Sí. que aprendiste, o sea, un montón de cosas y te involucraste en muchos Sí. otros temas que pues Sí. siempre es Sí, era importante. interesante también porque no, me acuerdo que la doctora era muy entusiasta, entonces ella estaba buscando cómo reproducir unas especies, entonces también hubo momentos donde nos pusimos ahí, o sea, como realmente sin mucho material, así como tratar como de ver cómo es que era realmente la reproducción de esas especies, porque pues realmente mucho de eso pues tampoco se sabía, ¿no? Entonces pues también ahí metidos, pues como teníamos los bichitos ahí en vivo y a todo color y solo era cuestión de caminar 5 minutos para colectarlos, pues era relativamente fácil, ¿no? Entonces también todos esos aspectos me gustaron, ¿no? Sí, aprovechar, ¿no? Todo lo que tenías ahí a la Sí, mano. aprovechar todo, todo, todo. Sí. Oye, qué padre, Julio. Oye, dice nota, ¿no? Esa pasión que con la que tú trabajas con los poliquetos, que sí te atraparon su momento ahí. Sí, demasiado, sí. Sí, pues Oye. ya tengo muchos años trabajando con polis. Sí, también. Oye, entonces ya, bueno, terminaste la licenciatura, bueno, trabajaste en Mazatlán, me imagino que regresaste a Oaxaca, pues, a la titulación y todo eso. Y ya después, pues te vas, ¿no? Al Colegio de la Frontera Sur a hacer la maestría otra vez, te Sí, vas más al sur. ¿Cómo fue? sí. ¿Por qué al sur? Más al sur. Sí, pues fue curioso ese momento porque yo en Mazatlán, o sea, me gustaba mucho, ¿no? Y yo quería realmente hacer como el posgrado en la UNAM, ¿no? Pero en la UNAM, yo veía como que las cosas ahí, particularmente en la unidad de Mazatlán, como que no había un poliquetólogo que realmente, te impulsar en la cuestión de taxonomía para poder hacerlo, ¿no? Porque en ese momento yo estaba trabajando con Michelle Hendricks, entonces como que me empezaron a gustar también mucho los crustáceos. Entonces, y él me tenía ahí como técnico, él como técnico de la beca esta del SNI 3. Me tenía como técnico, entonces, pues yo estaba metido en todo lo que él me pidiera, ¿no? De crustáceos, de abanicos, de mar, la literatura y todo esto. Entonces, también como que me empecé a envolver más de crustáceos, pero decía, no, no, le quiero seguir con poliquetos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, pues ahí en el Congreso, los correos intercambiados con Sergio Salazar, que yo quería seguir estudiando los poliquetos, ¿no? Y la tirada era, pues, empezar a hacer cosas más grandes, pues sí, como que más, digamos, un poco más reducidas en cuestión como de estar abarcando cuestiones a lo mejor más particulares, por ejemplo, ya no agarrar todos los poliquetos que te salgan, sino que irlo enfocando como a familias, más en particular. Entonces yo decía, bueno, pues trabajar una familia y especializarme en alguna, ¿no? Y decía, pues es que necesito eso, y para aprender esto, o eso, me voy de México, busco en otro lugar, o lo tengo más relativamente fácil y cerca, es en Chetumal, ¿no? Con Sergio Salazar y con Luis Carrera. Entonces, contacté a Sergio Salazar, yo le dije que estaba interesado en trabajar con anfinómidos, él me dijo que en ese momento estaba trabajando otra colega con los gusanos, entonces que a lo mejor no podría hacer eso, pero me podría mover a lo mejor a otra familia, entonces me sugirió algunas y todo esto, ¿no? Y yo le tenía ganas a una especie en particular que la estuve trabajando desde Mazatlán,
que era supuestamente cosmopolita, ¿no? Y esta era una de las especies, digamos que para mí eran más interesantes porque la especie había sido descrita de Alemania, ¿no? Entonces, sí, nosotros la tenemos en el puerto de Mazatlán. Entonces, fue así como que algo muy, Raro, ¿no? muy Extraño. raro, ¿no? Entonces decía, no, a ver qué está pasando aquí, ¿no? A ver, vamos a tratar de ver las cosas así, con de calma y con detalle, ¿no? Entonces, me acuerdo que estuve haciendo una ficha técnica para ver toda la historia natural de esa especie, registros, historia de vida, reproducción, ecología, y pues todo, ¿no? Lo que tenía que estar involucrado para entender cómo es que esa especie había llegado supuestamente desde Alemania hasta Mazatlán, ¿no? Entonces, yo veía que los especialistas en el mundo decían, no, es que la especie es así cosmopolita, ¿no? Tú la puedes ver desde las áreas tropicales hasta, digamos, hasta el Gran Caribe, porque la especie se comporta de esa manera, ¿no? Él no respeta ni siquiera como horizontes ecológicos, es muy adaptativa, tiene mucha plasticidad y ta, 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 ¿no? Un montón de cosas. Entonces, pues había como una espinita que me decía, no, a ver, algo está pasando aquí, ¿no? Y me acuerdo pues que en ese momento pues el doctor Luis Carrera estaba también muy metido con el asunto del código de barras, ¿no? Y ese proyecto que yo traía en mente era súper bueno como para poder aplicar un código de barras porque supuestamente morfológicamente no se podía separar esas especies. Entonces, pues sí, o sea, eso fue como que muy interesante. Dije, no, pues bueno, vamos a verlo, vamos a hacer esto, ¿no? Le platiqué al doctor y él me dijo, sí, vente, está bien, vamos a hacerlo, ¿no? Pues listo. Y me acuerdo que yo en ese inter, cuando terminé la carrera, que me gradué y todo, yo tenía muchas ganas de ir a Costa Rica, porque si a Costa Rica va, pues es que la naturaleza, las playas, Claro. la vida, sí, entonces así como que fue como que muy interesante. Dije, bueno, voy a ir a Costa Rica. Y en particular porque había una especie que era de ahí, digamos, fue descrita del Pacífico de Costa Rica y yo necesitaba material de allá, ¿no? Para poder resolver un poquito el complejo este que había de especies. Entonces dije, pues me la aviento, ¿no? Me voy a Costa Rica también, igual así como el Chavo del Ocho con la bolsita de ropa, ¿no? Entonces, me acuerdo que un amigo me hizo la gestión para que yo pudiera llegar allá de rebote haciendo como labores de tortuguero, ¿no? Entonces, estuve de tortuguero como 15 días, pero los otros 15 días me dediqué a buscar la especie como loco y a visitar el Museo de Zoología de ahí de Costa Rica. Entonces, hice buenas migas con la gente de allá. Y me prestaron material y me ayudaron a colectar la especie. Me fui a Punta Arenas, colectamos bichos que estaban viviendo en los pilotes de ahí del muelle de cruceros de Punta Arenas. Lo recolecté, lo fijé todo en alcohol y vámonos, ¿no? De regreso. Entonces ya llegué yo a Ecosur Chetumal para hacer la maestría, ya teniendo material del Pacífico mexicano y del De Pacífico de Costa Costa Rica. Rica, de la localidad tipo. Y también empezamos a movernos para conseguir material de Alemania, ¿no? Entonces, como que eso fue lo que me motivó para poder yo seguir continuar ahí con el asunto de la maestría, ¿no? Órale, mira, toda tu vida está llena de aventuras, Tulia. ¿Y qué pasó? ¿Si ¿Sí pudiste resolver ese misterio de la Sí, especie? el complejo, sí, es un asunto, ahorita es sumamente complejo también porque morfológicamente las especies las puede distinguir así sin problema, ni siquiera era realmente necesario el código de barras. Obviamente cuando sacamos código de barras todo se resolvió súper bien, pero sí da casualidad de que, por ejemplo, gusanos que yo tenía, digamos, de la localidad tipo de ahí de Alemania, cuando lo comparaba con algunos de Brasil y algunos de las dos costas de Estados Unidos, incluso de Rumania, de lugares así, todo me daba que era realmente no había diferencias moleculares, ¿no? Pero yo observaba diferencias morfológicas. Entonces, obviamente las diferencias morfológicas eran como muy leves, pero habían unas muy particulares que eran las diferencias reproductivas que en cuestión de poliquetos, en particular en los nereídeos, que son los que yo trabajo, esos, o sea, usando la morfología de las formas reproductivas, es súper bueno para poder distinguir especies, ¿no? Y entonces yo encontré esas diferencias, ¿no? Pero el código de barras seguía diciendo que era lo mismo, ¿no? Entonces, sí se pudo, por ejemplo, separar algunas de las especies que realmente estaban sepultadas en sinonimia, se rescataron, se restablecieron, pero sí hubo otras donde, o sea, hasta la fecha no me he atrevido a publicar porque llega algún otro sacando estudios moleculares y dice, ¿sabes qué?
Y aquí están los datos y esto dice que Exacto. lo contrario de lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces necesito meterle más, más presupuesto al asunto porque quiero hacer cuestiones, por ejemplo, metiendo más genes, o ahorita ya con el boom de la genómica, a lo mejor haciendo genómica ya se podría, digamos, resolver un poco más o darle un poco más de sustento a la parte morfológica, ¿no? Okay, todavía hay mucho, ¿no?, que por hacer por ese tema. Sí, hay bastante que hacer ahí. Y con poliquetos es así como que, o sea, realmente en poliquetos hay complejos y complejos y complejos, y eso ese es un problema que se ha dado así por años, ¿no? Entonces ya ahorita como que se está dando mucha prioridad a resolver ese tipo de complejos. Obviamente ya ahorita dando mucha prioridad a lo molecular, pero pues uno sigue casado con la morfología, que es Claro. indispensable, ¿no? Y uno la tiene que seguir haciendo, ¿no? A veces que es relativamente más fácil. Hay otras veces que no, pero bueno, uno tiene que seguir en el caminito de seguir usando esa disciplina, ¿no? Que es muy importante en morfología. Sí, muy importante y también, digamos, más barata, ¿no? Porque también luego molecular es difícil no tener Sí, acceso sí. a todo eso. Sí, acceso al material fresco, que necesitas material fresco, pues bueno, te vas a un museo y lo encuentras allá. No tienes que contratar un crucero para gastar miles de pesos para poder hacer una colecta de profundidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, o sea, hay sus pros y sus contras, ¿no? Claro que sí. Y justamente esto que dicen, ¿no? Te vas a un museo y nada más, pues tú lo has andado muy movido, como dices, en tus aventuras como el chavo, porque pues has hecho más que 15 estancias de investigación en diferentes museos y demás. Cuéntanos cómo te fue allá, qué fue lo que más te gustó todo. Uy, pues esa es una pregunta muy interesante y muy buena. ¿Qué es lo que más me gustó de las estancias? Pues, o sea, fíjate que yo podría dividirla en dos partes, ¿no? Digamos porque te genera muchas satisfacciones poder hacer esas estancias, ¿no? Y yo creo que hay unas que son satisfacciones de índole personal y las otras pueden ser satisfacciones de índole, digamos, de investigación, ¿no? Académica. Entonces, obviamente, originalmente, esas estancias fueron hechas realmente para satisfacer esas investigaciones que uno tenía pensado, ¿no? O tenía en mente de poder realizar, ¿no? O problemas de taxonomía que habría que responder. Entonces, en cuanto a las cuestiones académicas, yo creo que es para uno como taxónomo así de hueso colorado, es impresionante poder hacer esas visitas para poder observar ese material tan antiguo y fijado, digamos, me acuerdo que había unos materiales tan antiguos fijados en ron y en el mismo frasco original, ¿no? Y eran materiales de Savigny o eran materiales de Schwarda. Eran materiales muy viejos, 1860, 1820, recolectados en Egipto, por ejemplo, de Savigny, o los otros de Schmarda por todos los lados del mundo, ¿no? Entonces, es muy impactante, es muy impresionante poder tú, por ejemplo, sacar esos gusanos que no se habían observado desde hace 150 años para poder hacer por ejemplo, una redescripción de ese material, ¿no? Entonces es sumamente emocionante, ¿no? Entonces así como que uno como taxónomo lo llena mucho eso, poder hacer esas visitas, poder revisar esos materiales originales, poder obviamente poder interactuar con los curadores, porque hay que tener una buena relación con los curadores si Por es que quiere supuesto. seguir en el rollo de la taxonomía, ¿no? Es muy, muy, es muy importante mantener esas buenas relaciones con ellos, porque si se rompe la relación, simple y sencillamente ya no regresas, ¿no? Y bueno, un aspecto de por qué se hacen muchas de estas estancias es porque en México, pues, tenemos muchos problemas aduaneros, ¿no? Entonces, y realmente hay museos que nos vetan, que vetan a México porque saben que hay muchos problemas y al tal grado que a veces se tienen que quemar el material tipo porque ni uno tiene para sacarlos y el otro pues realmente tampoco puede hacer mucho, ¿no? Entonces por los dos lados no se puede hacer mucho y a veces se decide pues únicamente que quemarlos, ¿no? Entonces muchos de esos museos pues digamos que restringen esos envíos, entonces lo único que te dicen es así, ay, no, pues lo siento mucho, no te puedo hacer el envío del material, pero eres súper bienvenido para venir a Cuando revisarlo, quieras. ¿no? Entonces, pues bueno, alguien tiene que sacrificarse, ¿no? Entonces uno se apunta luego, luego, entonces pues busca cómo hacerse de recursos
ya sea con la tía Connie o con los mismos recursos, digamos, extraordinarios, Propios. ya sea también de recursos propios o recursos de becas, de los países de origen. Entonces, pues uno tiene que estar ahí en esas, ¿no? Pero sí, realmente digamos que esas satisfacciones académicas de poder estar ahí, de poder estar, digamos, usando el mismo cubículo que usó a lo mejor tu investigador favorito, no sé, de Rusia, ¿no? Que estuvo ahí también parado hace 50, 60 años haciendo lo mismo que tú estabas haciendo, esa emoción de poder estar, recorriendo los mismos, digamos, andadores donde estuvo esa gente, ver todo el proceso de cómo ha cambiado el museo a transcurso de esos años hasta ahora. Por ejemplo, me acuerdo mucho de París, ¿no? En el Museo de París, el Museo de París es muy famoso para los poliquetólogos porque la colección de ahí está hecha un caos, ¿no? Es realmente un desmadre. Lo único que está bien organizadito son los pinitos de Navidad, por ejemplo, ¿no? Que los trabajó un vaca sagrada ahí muy famoso. Los organizó súper bien, pero además la colección, los tipos están mezclados con la colección general, entonces es un caos brutal. Pierdes mucho tiempo teniendo que buscar esos materiales, ¿no? Entonces, pero la colección, digamos, está muy bien protegida, está depositada como un estilo búnker, entonces tú tienes que salir del museo para ir a buscar y todo eso, ¿no? Entonces, la colección está, digamos, muy bien, digamos, bien preservada, pero el Museo de Historia Natural que tú dijiste, que uno piensa, no, es que por aquí pasó Georges Cuvier, por aquí pasó Lamarck, por aquí pasaron, no sé, de Catrefache, un montón de naturalistas famosos franceses pasando por esas mismas calles, pero calles o andadores ahí del mismo museo, pero tú lo ves ahora y realmente da tristeza porque hay muchos sitios que están muy deteriorados, ¿no? Están muy olvidados, ¿no? Entonces se ve que la inversión en investigación, en poder preservar eso, que realmente esos edificios son patrimonio histórico, ¿no? Natural, histórico, como uno lo quiera ver, pero realmente son como que sitios muy valiosos, ¿no? Pero pues como que sí, ahí tú ves ahí las diferencias, por ejemplo, cuánto le invierte el Smithsonian, por ejemplo, a sus colecciones y a sus museos, y cuánto le invierte, por ejemplo, el Museo de San Petersburgo en Rusia, y cuánto le invierte también el Museo de París ahí, en cuestión de general, ¿no? Entonces, como que sí tú ves las diferencias, pues, o pesar, tú ves cuáles son las deficiencias de uno, cuáles son las ganancias que tienen otros, ¿no? Entonces, pues uno aprende a valorar también mucho eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, es muy emocionante poder estar visitando todos esos lugares, ¿no? Por supuesto que sí, como dices tú, luego nosotros luego luego bien apuntados, ¿no? De yo voy mejor a Venezuela. Exacto, sí. Pero, y eso Sí, también mejor ir. es lo padre, o sea, hacer un posgrado, ya sea maestría, doctorado, que te permite, ¿no? Te da esa clase de Libertad, oportunidad, ¿no? oportunidad también, sí, De poder exacto, ir. sí, y esa es la ventaja también del CONACYT, ¿no? O sea, realmente nosotros, realmente CONACYT es muy bondadosa con nosotros, digamos, si está bien utilizada esa palabra, pero realmente, digamos, cuando nosotros aplicábamos por becas, pues las becas realmente no era tan difícil para poder conseguirlas, ¿no? Entonces, si querías hacer una estancia de investigación, pues la beca mixta de CONACYT te ayudaba para tú poderte mover, aunque era poco, a veces te ayudaba para sobrevivir, ¿no? Entonces ya te tenías que rascar por otros lados para ver cómo hacerle, ¿no? Entonces, a veces alcanzaba, otras veces no, también depende de qué tanto estés dispuesto a gastar, ya sea de tu bolsillo o también de las mismas becas, pero hay oportunidades, digamos, que son esas oportunidades que te da el CONACYT, digamos, para poder hacer ese tipo de viajes de investigación, ¿no? Así Y es. obviamente hacer el turismo científico, ¿no? Después de Ah, eso que, es obligado. porque de lunes a viernes, sí, a ver, uno enfocadito trabajando, pero cuando cierran los museos sábados y domingos, pues que uno no tiene que hacer otra cosa más que salir a conocer, ¿no? Aprovechar, ¿no? Entonces hay que aprovechar, uno tiene que aprovechar, sí, uno nunca sabe cuándo va a volver. Así es. Sí. Y justamente, bueno, mira dónde te han llevado los poliquetos, ¿no? Como que a conocer casi hay varios lugares del mundo. Incluso estuviste haciendo postdoctorados en Japón, en Malasia. ¿Y qué fue lo que fuiste a hacer allá tú luego? ¿Cómo fue que fuiste a parar allá? Pues mira, hablando de las bondades del CONACYT, yo apliqué para una beca de estancias postdoctorales en el extranjero a través de CONACYT para hacer el primer año
de postdoc en Japón, ¿no? Entonces estuve ese año en Japón, a través de las becas de CONACYT. Me daba para sobrevivir bien allá, tampoco con lujos, pero tampoco muriéndome de hambre, entonces estaba súper bien. Entonces yo fui a trabajar igualmente con poliquetos, a hacer cuestiones de sistemática morfológica y molecular de poliquetos ahí mismo, en una ciudad que se llama Kagoshima, ahí en la isla de Honshu, que es la isla que está abajo de Honshu. Bueno, es como una de las últimas islas grandes de Japón en el sur, ¿no? Entonces, en la mera punta. Y esta ciudad en particular es muy bonita, le dicen la Nápoles del Oriente. Estaba justamente rodeada de un, bueno, no rodeada, más bien la ciudad, rodea un volcán, y este volcán es muy, este volcán se llama el Sakurajima, y este volcán es un volcán activo, de los más activos que tiene actualmente Japón. Entonces, estar ahí también fue así como una super experiencia, porque yo creo que si no hubiera sido biólogo marino, hubiera dedicado a la geología. Entonces, a mí, digamos, el poder estar tan cerca, por ejemplo, de un volcán que es actualmente muy activo, y que yo todas las mañanas, por ejemplo, me tenía que levantar, y a veces con un cubrebocas, porque la ceniza caía directamente hacia la ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, esa ceniza pues puede crear a la larga algunos problemas, ¿no? Entonces, escuchar las explosiones, los mismos temblores, pues era muy, para mí era como muy emocionante estar viviendo en esa ciudad, ¿no? Y la ciudad no era una ciudad, una metrópoli como es, por ejemplo, Kioto, puede ser Tokio. Es una ciudad, relativamente pequeña, pero muy, muy acogedora, muy tranquila, muy, la comida súper deliciosa, la cultura muy, muy, muy arraigada, ¿no? Como es normalmente en los japoneses, ¿no? La disciplina, japonesa se veía ahí como un poquito también más marcada. Entonces, me encantaba vivir en esa ciudad, ¿no? Y obviamente aprovechar fines de semana para salir a conocer, ¿no? A conocer lo que. A mí me gusta mucho la historia. Entonces, en particular, yo estaba súper emocionada de conocer a Nagasaki y Hiroshima, de poder estar ahí, poder, digamos, como que estar ahí en la zona cero, La justo donde zona cayó la cero. bomba atómica, ¿no? Y conocer los museos que tienen, los memoriales, todo eso, ¿no? Entonces, me emocionaba mucho estar ahí en esa. Y estaba relativamente cerca de la ciudad donde yo estaba viviendo. Entonces, era súper, digamos, cómodo para mí poder estar viajando, los fines de semana por allá, ¿no? Y pues en cuestiones de investigación, obviamente también súper, yo aprovechaba todo, ¿no? El supervisor que tenía es realmente una persona así de excelencia, ¿no? O sea, realmente es de las personas investigadores que conozco que realmente tienen esa calidad humana o esa calidad moral para poder tratar a unos estudiantes, y que se ponen a la par tuya, ¿no? Que nunca, nunca, a pesar de que son japoneses y tienen las jerarquías muy marcadas, este profesor o este supervisor que yo tenía, o sea, se ponía al mismo nivel que yo, nunca me trataba de menos, ¿no? Me decía Tulio-san, eso sí, ¿no? Pero Tulio-san, entonces, pero nosotros nos tratábamos de nombre, ¿no? Entonces, así como que era muy, muy, muy buena la relación. Y me daba todo el apoyo. Él está súper preocupado, muy amable, me invitaba a su casa a comer, ¿no? O sea, un amor de persona, ¿no? Un amor de persona. Entonces, pues todo, digamos que todo ese conjunto me hizo que yo realmente disfrutara mi estancia por allá, ¿no? Obviamente los productos que también pues teníamos que sacar entre él y yo, teníamos ya algunos pendientes que habíamos platicado desde hace tiempo, queríamos trabajar en algunas cosillas que traíamos ahí con la familia que los dos estamos investigando. Entonces, pues también las cosas salieron así súper bien, a tiempo. Digamos que se terminó ahí con éxito la estancia, ¿no? Pero sí, realmente la estancia en Japón, o sea, yo la disfruté bastante, sí. Ay, qué bonito y qué padre que los poliquetos, ¿no?, te hayan llevado, pues, a conocer todos esos lugares. Exacto, Es exactamente, lo más bonito de todo eso. sí, lo más bonito. Sí, bueno, pues invito a todos los que están conectados que si tienen alguna pregunta o felicitación para Tulio, la dejen en los comentarios. Mientras tanto, Tulio, para ti hasta ahora, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Uy, qué buena pregunta. Una de mis mayores satisfacciones, yo creo que, digamos, en el aspecto, digamos que más allá de las personales, en el aspecto académico, yo creo que
Siempre para uno es satisfacción, por ejemplo, lograr los resultados que uno espera, ¿no? Entonces, en sus investigaciones, ¿no? Y en particularmente, por ejemplo, en taxonomía, es muy satisfactorio cuando te publican artículos, científicos, ¿no? Y también es muy satisfactorio, por ejemplo, que en otros lados otra gente reconozca el trabajo que también estás haciendo, ¿no? Claro, uno no vive para vive del reconocimiento de las demás personas, pero siempre es grato que que otros colegas puedan estar reconociendo el trabajo que estás realizando, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, me han dedicado dos especies de poliquetos en mi honor. Entonces, eso es también sumamente Qué satisfactorio. bonito. Pienso que algo se está haciendo bien, ¿no? Entonces, claro, y que bueno, es como parte, ¿no? Eso es parte del proceso del trabajo que uno como taxónomo, que le reconozcan ese trabajo que a lo mejor está haciendo, puede estarla haciendo bien o mal, pero bueno, el trabajo va avanzando, ¿no? Entonces uno cree que sí están resultando las cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo más satisfactorio es ver que tu trabajo está siendo reconocido, que tú mismo ves que como que las cosas están saliendo bien, que eso es lo que tú estabas esperando, ¿no? Entonces, y obviamente haber concluido el doctorado y haber concluido todos estos dos postdoctorados, pues también es sumamente satisfactorio, ¿no? Entonces, y pues ahí, seguirle, a ver qué es lo que sigue. Sí, qué padre. Y qué bonito eso de que te dediquen a especies, como dices, es que reconozcan, ¿no? Tu labor y el gran trabajo y todo lo que conlleva. Sí, todo lo que conlleva. Sí, hay mucho, mucho trabajo por detrás. Entonces, eso es bueno que los colegas, se toma el tiempo como para valorar a lo mejor el trabajo de uno, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso es satisfactorio, claro. Oye, ¿y si no hubieran sido poliquetos, tendrías algún otro grupo ahí que te hubiera gustado trabajar? Uy, otro grupo. Pues fíjate que bueno, y los peces me hubieran gustado, ¿no? Yo creo que como decía, mi perfil era más como para estudiar peces, como que yo la ictiología, eso era lo mío, pero también como mencioné desde un inicio, importa mucho la personalidad del profesor cuando uno se dirige o cuando uno quiere tratar de dirigirse como sus estudios a algún grupo en particular. Y yo me acuerdo que en la UMAR, realmente como que el profesor que tenían, como que no logró así como que capturar esa atención que yo, como que yo estaba ilusionado a tener para poder trabajar con los peces, ¿no? Porque yo todavía estaba así, bueno, me perfilo, ¿no? Para los peces, ¿no? Porque me gustan mucho los poliquetos, pero pues yo prácticamente he estado como que desde antes de la carrera y cuando entré en la carrera como que interesado en los peces, ¿no? Llegaste por los peces. Ajá, llegué por los peces. Entonces, como que, y me interesaba mucho la taxonomía de los peces, pero como que, uy, no, no, como que no logró enganchar mi atención la clase. Entonces dije como que el grupo de ictiología de ahí no me gustó tanto. Entonces dije, bueno, pues le voy a seguir con los poliquetos, ¿no? Pero yo creo que sí, un grupo que lo creo que es que creo que es muy desafiante y que sí me hubiese gustado, porque también en la carrera lo abordé un poquito, fueron los crustáceos. Y cuando llegué al laboratorio de Michelle Hendricks, también pues que es que en los cruceros ahí de la UNAM y que vamos a hacer las campañas de talud para ver qué bichos salen. Tú veías el montón de crustáceos que salían y él los colectaba y él decía, ah, pues es el nombre tal, esto ya lo tenemos, ¿no? Pues ya, ¿no? Entonces, él, súper hábil así con los crustáceos, pero él decía, a ver, pero espérate, ¿cómo es que lo identificas si yo los veo iguales, ¿no? Mira, pues no, pues que el rostro y no sé qué, ¿no? Entonces, sí hay como que muchos. Él me explicaba que hay muchos vacíos todavía en los crustáceos, entonces que había que meterle, ¿no? Y bueno, y el grupo de crustáceos es súper diverso, ¿no? Obviamente lo que menos me gustaría haber estudiado serían los copépodos, ¿no? Pero si fueran otros, por ejemplo, hubieran sido decápodos, los braquiuros, que esos sí me gustan bastante. Okay, mira. Bueno, pero te atraparon los poliquetos mucho antes. Sí, me atraparon los poliquetos, sí, me capturaron mi atención. Sí, y mencionas algo importante, ¿no? De que como las personas, ¿no? Que nos llegan a inspirar o nosotros admiramos y también pues nos motivan, ¿no? Como para ver así como de, ah, yo quiero ser como él o me gustaría hacer algo con él, lo que sea.
Existen personas todavía que sé que has hecho muchas colaboraciones, pero existen, no sé, como tus rockstars que todavía dices, algún día quiero trabajar o hacer algo con él. Sí hay personas, fíjate que actualmente hay un señor australiano, él se llama Robin Wilson y él está en el Museo de Victoria, ahí él está trabajando, ya no es muy activo, pero al inicio él estuvo trabajando mucho con la familia que yo actualmente trabajo, ¿no? Con los Nereídidos, ahorita ya está totalmente enfocado como que a otras familias, pero él como que daba inicios como que de unas investigaciones en taxonomía morfológica muy detalladas que me gustaban mucho, ¿no? Entonces yo siempre decía, no, yo quiero colaborar con este personaje, que este es muy, yo creo que es muy, muy bueno, los trabajos también son excelentes, entonces me gustaría algún día colaborar con este personaje, ¿no? Y hace no mucho, hace como un año, le escribí. Diciéndole que pues que me gustaría trabajar mucho con él porque yo tengo la familia, bueno, el género, uno de los géneros con los que estoy trabajando en la localidad tipo es de allá y realmente como que el género es como muy exclusivo de esa zonita de Australia, Oceanía, Nueva Zelanda. Entonces, yo estaba muy interesado con eso, ¿no? Y entonces, pensando también ya con cuestiones moleculares que hay que sacar taxonomía morfológica y molecular, pues le escribí para poder colaborar y todo eso, ¿no? Y él me dijo que, o sea, sí estaba muy interesado, que podíamos colaborar y todo eso, pero él decía que, pues ya estaba saturada de trabajo, ¿no? Entonces, él ya tiene otras cosas en mente que realmente, es muy honesto, ¿no? Muy buena persona. Él, siempre fue como que muy honesto diciendo, yo tengo mucho trabajo, yo no sé si te puedo ayudar, no puedo ayudar mucho realmente. Porque ya ahorita tengo otras cosas en mente, ¿no? Otras cosas que hacer, entonces ya no será posible, digamos, como que hacer esa colaboración así, pero en lo que te pueda ayudar, yo con gusto lo hago, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, él, yo creo que es de las únicas personas que sí que aún viven, que me gustaría trabajar con él, ¿no? Él es una persona muy, muy, muy cordial, se ve que es muy amable, es muy buen revisor, porque bueno, ya una vez. Bueno, uno se topa con cualquier revisor, cualquier Sí. tipo de revisor en los artículos, ¿no? Pero él tiene también una muy buena calidad de ética, de ética en la investigación, muy profesional, entonces es súper bueno pues, en las revisiones, ¿no? Entonces, cada vez que yo tengo un artículo, ¡pum! Pues se lo mando a él, ¿no? Entonces, porque te da comentarios muy objetivos, ¿no? Y nada y muy constructivos, ¿no? Pero sí, hay cada vez que uno se topa con ese tipo de gente que indeseable, pero sí, él hubiera sido o sería una de las personas con quien me gustaría trabajar. Pues deseo que muy pronto se pueda dar esa colaboración, Julio. Y también Uy, sí, gracias. estoy, no sé, casi segura que también hay muchos otros estudiantes que quizá quieran colaborar contigo, o que quieran Uy, aprender ojalá. de ti. Seguro que O sí, yo de ellos también, ¿no? has sacado muchas publicaciones, estoy segura que también hay. Tienes tus fans, como yo bien les digo. Y justamente hablando de esto de fans y demás y eso, ¿a ti quién te ha inspirado, por ejemplo, en los poliquetos? No sé, ¿quién te inspira? Uy, en los poliquetos, a mí me inspiran, bueno, desde el inicio, digamos que al inicio me inspiró mucho Sergio Salazar, ¿no? Yo creo que siempre ha sido un referente para los taxónomos mexicanos poder charlar incluso con él o interactuar con él o hacer investigación con él, ¿no? El Sergio Salazar siempre fue o siempre ha sido una persona súper disciplinada, ¿no? Muy, muy, muy metida en su trabajo, ¿no? Él vive para trabajar realmente. Entonces es muy productivo, es muy brillante, muy inteligente, es una enciclopedia ambulante. Entonces al inicio él me inspiró mucho para seguir estudiando los poliquetos, ¿no? Y también me ha inspirado mucho. Digamos, en los últimos años, en el doctorado particular, muchos de los naturalistas, por ejemplo, que de los alemanes en particular, está uno que se llama Adolf Grube y el otro se llama Ludwig Schmarda, que él también ha trabajado mucho tiempo, creo que también con equinodermos, ¿no? Pero son de esos años 1860 y tantos, ¿no? Pero estos personajes eran así, personas súper brillantes, ¿no? Y tú ves la diferencia de cuando empezaron a aparecer esas descripciones de ellos
de cualquier tipo de animal a las descripciones que hubo antes, ¿no? Entonces, y cosas que, por ejemplo, tú tuviste la necesidad de leer, digamos que mucha literatura, bueno, tuviste esa, realmente esa necesidad de leer literatura de todo tipo para llegar a un razonamiento que ellos, por ejemplo, ya lo habían tenido desde hace muchos años y que lo hubieran, y que lo sacaron así, ¿no? Sin necesidad de haber como que haberse leído como que toda esa literatura que tienes tú a lo mejor en tus 20 gigabytes de literatura de poliquetos, ¿no? Entonces, como que son, es gente que era como que su percepción de la naturaleza era otra, la que tenemos, por ejemplo, actualmente. Entonces era gente que podía pensar en todo al mismo tiempo y sacar conclusiones así como que muy, muy buenas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, las descripciones o las ilustraciones que hacía de los gusanos con que trabajo, y era muy, muy breve, pero era muy, conciso, ¿no? Entonces, obviamente en ese momento no se necesitaban tantos caracteres para describir las especies, pero él como que tenía otra visión y aumentaba un poco más las descripciones porque ya veía que había unos caracteres que a lo mejor se estaban olvidando por ahí y que había que señalarlos, ¿no? Y esos, por ejemplo, esos caracteres son los que me estuvieron ayudando en algún tiempo porque mucho del material tipo, por ejemplo, de él se perdió, ¿no? Ya sea en la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvieron los bombardeos ahí en Berlín, o a lo mejor en el transcurso del movimiento de una de un material de un museo a otro, ¿no? Entonces, cuando se perdió ese material, pues ya no tuve la oportunidad de verlo, ¿no? Pero te das cuenta que hay veces que ni siquiera necesitas de ese material porque las descripciones de hace 150 años están súper bien hechas, ¿no? Entonces, eso es lo que admiro de ellos, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, de Shmarda, cuando estuve leyendo, sí, por eso te digo que es como detectivesco este asunto de la pasión de los Sí, poliquetos, porque totalmente. hay que conocer como que esos hechos o circunstancias que envuelven en los materiales tipo, por ejemplo, y también las personas o las personalidades que estuvieran alrededor de ellos, ¿no? Entonces, me acuerdo que, por ejemplo, Shmarda perdió mucho de su material enviándolo en un barco porque el barco se hundió. O porque me acuerdo que en uno de sus viajes a Panamá, ahí lo asaltaron y le robaron la mochila donde tenía todos sus bocetos, sus dibujos originales, sus descripciones y todo, ¿no? Entonces llegó un momento donde solamente se quedó con su bitácora y unos bocetos ahí medio chafas, ¿no? Entonces yo me preguntaba por qué, si este investigador está reconocido y se le sabe que tiene muy buenas ilustraciones, viene y muestra un trabajo de poliquetos donde las ilustraciones están bien chafas, ¿no? Y después uno entiende, bueno, es porque él había sufrido un atraco en Panamá porque le robaron el maletín donde tenía, pero pudo al menos hasta publicar sus bocetitos que él había hecho así como que a manita alzada, de los bichitos que tenía, ¿no? Y se acordaba de las descripciones. Entonces, no, pues gente muy brillante, ¿no? Entonces, yo creo que de esos naturalistas fueron de los que me han inspirado mucho también a seguir trabajando con los policuates. Dale. Sí, justo los policuates, Sí. ¿no? Oye, ¿y tienes alguna especie de poliqueto favorita? Ah, sí, especies de poliqueto favorita, sí. Eso es también muy padre porque dentro de los nereídos, y como el título de mi charla lo dice, hay poliquetos que uno literalmente los puede encontrar hasta en la sopa, ¿no? Entonces, en particular, estos nereídos, hay un género en particular que se llama alita y hay otro género que se llama Tilorhynchus. Y la alita es un nereídido que es de los más grandes en el mundo, puede llegar a extenderse hasta 1 metro de longitud, pero hay registros así, el mayor es como de 2 metros. Y la gente en Rusia, por ejemplo, se la come, ¿no? Sin albur, ¿no? No me vayan ahí a. Entonces, se come esa especie, ¿no? Entonces, ahí la gente lo que hace es cortar la parte anterior y la parte posterior del gusanito, le saca el intestino cuando no está en etapa reproductiva, porque en la etapa reproductiva hace histólisis y el intestino se le degrada, entonces realmente ya no tiene, digamos, como que el tubo digestivo en sí, entonces ya no hay necesidad de limpiarlo, pero hay veces donde si no está en esa etapa del desarrollo, entonces sí hay que limpiar, le quitan el intestino, ¿no? Entonces lo que hacen ellos lo fritan con aceite de girasol y dicen, y luego cuando lo parten y todo eso, dicen que tiene un sabor muy similar al camarón, ¿no? Entonces les encanta. Entonces allá en Rusia, en la parte del norte, sí, les encanta, ¿no? Y esta otra especie, Tilurhynchus, es muy famosa
porque tiene, durante la etapa reproductiva, que es nomás 2 veces al año, que es en septiembre y octubre, la especie, pues bueno, es como le dicen la danza nupcial, ¿no? Cuando ellos los están en su etapa reproductiva, estos gusanitos se emergen en la columna de agua para reproducirse, ¿no? Pero en Vietnam y en China ya encontraron métodos para poder ellos cultivarlos. No están acabando tan gravemente con la población, aunque sea aún así sigue mermando, pero ellos ya encontraron más o menos cómo poder cultivarlos, ¿no? Entonces, siempre que los van a atrapar, que es en septiembre, octubre, que es cuando ya están llenos de gametos, que es realmente lo que le dará la proteína, porque tienen proteínas de muy buena calidad y son muy bajos en grasas, entonces ayudan desde darle de comer a la gente hasta a los mismos organismos de importancia comercial, como peces o larvas de camarón, ¿no? Pero estos, por ejemplo, estos gusanitos, cuando los colectan, los mezclan con una harina y además con huevo, y les ponen su chilito y todo eso lo hacen mucho en Vietnam y también en Tailandia, también en la zona norte de Filipinas. Entonces lo vuelven como si fuera un estilo de tortilla española, ¿no? Como un panqueque. Wow. Y cuando tú lo ves, pues así se ve como crocante por fuera y por dentro como tiernito, ¿no? Pero obviamente los poliquetos ya están sumamente, pues ya bien fritos, ¿no? Y dicen que el sabor que tienen esos poliquetos es como un sabor a caviar, ¿no? Entonces, obviamente yo nunca me he atrevido a probarlos, ¿no? En particular esos dos, yo creo que los que tenemos acá muy probablemente se puedan comer también, pero pues como que no ha habido así como que algún valiente que se atreva a poder a probarlos, ¿no? Entonces, pero esos, digamos que esos en particular me gustan mucho porque tienen una importancia social, una importancia económica y una importancia también natural, ¿no? Pero digamos, realmente, mis poliquetos favoritos son los nereídos y los gusanos de fuego. Okay. Uy, sí, los de fuego son muy bonitos también. Sí, muy brillantes también. Sí, muy atractivos, ¿no? Como Sí, muy decía. atractivas. Oye, Tulio, bueno, ya dijimos que has estado por muchas partes del mundo, ¿no? Pero me imagino que todavía existe una lista de lugares que te falta por conocer. ¿Cuáles son esos Uy, lugares? sí. Sí. Bueno, hay bastantes lugares, sí. Sí, Sí. me gustaría, por ejemplo, bueno, uno como todo biólogo marino siempre tiene como que, ay, la dicha de, bueno, vamos, me gustaría conocer Australia, el inicio como que yo al inicio era muy así, uy, no, me encantaría conocer Australia, esos organismos tan raros que debe haber por allá y todo eso, ¿no? Pero ahora realmente como que la tirada como que de Australia ya no me llama tanto la atención, ¿no? Me llama más la atención, por ejemplo, poder ir al Mediterráneo, ¿no? Me gustaría mucho ir al Mar Rojo, me gustaría mucho ir a la zona del Mediterráneo, pero digamos al Mar Adriático, me gustaría ir a Nápoles, me gustaría conocer islas en particulares, por ejemplo, Tenerife, las Canarias, y entonces como, por ejemplo, bueno, también, o sea, y si son de satisfacción personal, me encantaría conocer las islas de Pascua, Santa Elena, allá por el sur del Atlántico, ¿no? Todas esas zonitas que también son muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y que también, y que quieras o no, también abarca historia también, por ejemplo, de las expediciones que hicieron los naturalistas, que también involucraron a poliquetos, que me gustaría también hacer, por ejemplo, algunos de esos recorridos, ¿no? Que es como muy interesante poder estar ahí después de 200 años que estuvieron esas eminencias por allá, poder visitar esos lugares, cuánto ha cambiado, ¿no? Entonces, sí, hay muchos, muchos lugares todavía por los que me encantaría conocer. Sí, mira, por aquí te dicen felicidades, Tulio, Andrea de Isla Margarita, ahora desde Buenos Aires, Uy. Argentina. Ah, mira. Mira. Saludos, Andrea. Oye, Sí, Tulio, quiero verla. si tuviéramos, digamos, viviéramos en el mundo ideal donde el financiamiento no fuera un problema y tuviéramos, ya sabes, toda la plaza del mundo para hacer, pues, nuestros proyectos ideales, para ti, ¿cuál es ese proyecto ideal que harías? El proyecto ideal, que involucre mucho dinero. Yo creo que tendría que ser más bien como relacionado en ese sentido de poder, por ejemplo, hacer expediciones, ¿no? Uy. Me emociona mucho el hecho de tener que, por ejemplo, subirme a un buque oceanográfico para poder ir a buscar bichos en sus localidades tipo, por ejemplo, ¿no?
Recolectar material fresco, recolectar material, si ya no se tiene material tipo, recolectar material de ahí, entonces de las materiales topotípicos, entonces así hacer esas expediciones grandes en el mundo para poder estar empezando a colectar, y obviamente no solamente poliquetos, ¿no? Que involucre otros aspectos, ¿no? Poder así como que juntar a gente, especialistas de otros organismos que también se pueda, digamos, conjuntar y se unan esfuerzos para poder, poder sacar como que todos estos bichitos. Obviamente, también me interesan mucho los del mar profundo, esos en particular, por ejemplo, en las Marianas, que casi no se han, descubierto bichos por allá, pues hacer unas expediciones súper, profundas por ahí, y hacer las navegaciones así por todo el mundo, ir en busca de nuestros organismos favoritos. Uy, sí, se ve fantástico. Creo que Sí. habría muchos apuntados. Exacto, el Elon Musk de los poliquetos me van a decir, ¿no? Ándale. Oye, y bueno, pues todos los poliquetos te han dado muchas satisfacciones, te han llevado a recorrer, pues digamos, el mundo y demás, pero me imagino que ahí también han pasado anécdotas curiosas, chistosas, ¿no? También cuando los vas a colectar y demás. ¿Alguna que nos puedas compartir? Anécdotas curiosas. Gustosas, no sé. Fíjate que en Costa Rica, precisamente, cuando estuve por allá, había una gente que era del área de conservación de Guanacaste. Y en esta localidad había una señora que, bueno, la historia es que, por ejemplo, yo cuando fui allá, que inicié con el trabajo de tortugas, hice después como un estilo de investigación, porque yo me iba a ir a la aventura a recolectar poliquetos, pero una investigadora del Museo de Los Ángeles me hizo un contacto directo con un investigador alemán que está en el Museo de Zoología. Y este señor también me hizo un contacto directo con el área de conservación de Guanacaste para que yo pudiera hacer mis colectas de gusanitos, pero además que me apoyaran haciendo mi investigación, ¿no? Ya sea desde económicamente hasta que me prestara un auto para poder yo ir a hacer las recolectas de estos bichitos, ¿no? Entonces, esta señora estaba tan emocionada de que un poliquetólogo fuera a ver esos animalitos por allá, porque decía ella que tenía muchas cosas muy interesantes que mostrar de los poliquetos, ¿no? Porque ella conocía, son de esas señoras que, o sea, no tienen carrera, pero han vivido toda su vida cerca del mar, conocen la naturaleza, conocen, digamos, toda esa área marina súper bien. Entonces, uno es cuestión de que les explica más o menos qué es lo que quiere, y ella va directamente al sitio y dice: mira, eso es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, fue muy particular porque ella me dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a ayudar a colectar tus bichitos, ¿no? Yo te voy a dar hospedaje, yo te voy a dar una camioneta. Dice, tú no vas a poder manejarla aquí, pero yo la voy a manejar, entonces vamos a ir a recolectar los bichitos, pero quiero que tú me ayudes en un programa que tenía ella sobre de reinserción social, ¿no? O sea, de la gente de reinserción social, ¿no? Entonces, de los centros de reinserción social. Me decía, tú me vas a ayudar con eso, ¿no? Entonces, yo decía, sí, no importa, yo solo vine a recoger mis poliquetos y ya una vez terminado eso, yo soy todo suyo, ¿no? Yo entonces, usted dígame con qué le puedo ayudar, ¿no? El asunto es que llegó ese momento, llegó ese día donde ya habíamos terminado las colectas y me dijo, bueno, ahora sí vamos a hacer este trabajo, ¿no? Sí. Vamos a ir a una isla aquí en el Pacífico de Costa Rica y vamos a ir con los presos aquí del que estaban en San José. Con la serie de presos van a venir de 20 en 20, van a ser dos autobuses, primero van a mandar el primer autobús con 20 personas o con 20 reos y después de que termine eso, al siguiente día van a mandar el otro paquete, ¿no? Entonces así como que los presos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces me dice, sí, bueno, pues con los presos y todo esto, ¿no? Entonces no me había explicado mucho, no había ahondado mucho en el tema porque estaba muy, muy, agitada viendo todo el asunto ¿no? Entonces, cuando llegan los presos, pues ahí los ves ahí con los guaruras a un lado, los presos ahí con todos con las esposas, digamos, pues bien, ¿no? O sea, como un reo cualquiera, ¿no? Y llegan y los dejan en la cabañita, porque nosotros ya habíamos llegado a la isla, llegan y los dejan en la cabañita, ¿no? Entonces, pues estos reos se ve que ya conocían también a la señora, porque parece que no era la primera vez que sucedía, ¿no? Entonces, eso como que me tranquilizó un poco, dije, ah, bueno, eso es como que muy relax, ¿no? Entonces, eso fue, bueno, eso fue como una impresión muy, muy, muy grande que me dio porque
Dice, bueno, ahora sí te explico lo que vamos a hacer. Vamos a llevar a los presos o a la gente o a estos señores, porque eran puros señores, ya eran, bueno, desde jóvenes de 18 en adelante, ¿no? Vamos a llevarlos a que conozcan el mar y también los arrecifes, ¿no? Unos ya los habían conocido, unos ya conocen el mar, pero otros no conocen los arrecifes, ¿no? Y además de esos arrecifes van a conocer, pues, también los peces. Y a ti te vengo trayendo, ya les platiqué de ti, que tú eres el especialista en biología marina y tú les vas a explicar qué es lo que están viendo, ¿no? Yo, ay, güey, en la que me metí, ¿no? Entonces, pues fue así como que al inicio fue como que me puse muy nervioso, dije, pues, ¿yo cómo voy a manejar 20 reos en una lancha, ¿no? Claro. Entonces, no, o sea, todo fue súper tranquilo, ¿no? Eso fue lo que me impresionó mucho, que bueno, muy tranquilo, los presos así platicaban así entre ellos, platicaban con la señora, me trataban también de sacar plática a mí, obviamente yo estaba así como que muy panicado, Claro, sí. sin mucho Toda que la decir, impresión, ¿no? ¿no? Y los policías también ahí súper relajados, a veces también interactuando con los reos, entonces, pues, como que todo el asunto estuvo como que muy tranquilo, entonces como que yo me fui calmando, ¿no? Y cuando nos sacaron al mar, a ver uno de los arrecifes en particular, fue muy emotivo porque, por ejemplo, yo estaba en una de las lanchas con 10 reos y de esos había dos personas que no conocían el mar, ¿no? Habían dos personas que nunca habían nadado y había dos personas también, esas mismas personas que no conocían los arrecifes, nunca habían metido la cabeza en el agua, jamás habían estado en la playa, entonces para ellos era súper interesante, ¿no? Entonces, uno de ellos en particular estaba muy nervioso, ¿no? Porque no se quería meter, ¿no? Entonces, ahí yo hice mi parte, digamos, de decirle, no, pues que tranquilo, mira que vas a ver cosas muy bonitas. Traíamos como unas especies de guías, como las guías del Pacífico Oriental Tropical de peces. Entonces le decía, mira, esto es lo que vas a ver, métete para que veas para que no te pierdas lo que a nosotros nos gusta mucho, que esos son, la naturaleza es muy bonita, no te vas a arrepentir, ta, ta, ta. Entonces estábamos así, ¿no? Y ya llegó un momento donde lo convencimos, el chavo saltó, entonces ya, bueno, no era un chavo, era un señor, el señor saltó, entonces se metió, obviamente todo el mundo tenía el salvavidas, entonces ya, ¿no? Entonces me acuerdo que no se me despegaba así del lado, siempre me tenía así como que agarrado del salvavidas, entonces yo le decía que no, que se calmara, que no se pusiera nervioso, que nomás viera abajo, que no metiera mucho la cabeza, que solo un poco de la parte, digamos, de la cara y ya, no tenía que hacer mucho, ¿no? Entonces ya. Pues sí, pues hicimos el recorrido, les explicábamos qué era esto, esto y otro, ¿no? Y ya, cuando terminamos, pues ya todo el mundo estábamos comiendo nuestro lunch, ya estábamos arriba Lancha. en la lancha, y en eso, pues el chavo se empieza a llorar, ¿no? Empieza a llorar así mucho, ¿no? Entonces yo no entendía por qué estaba llorando el chavo, porque yo estaba preocupado, ¿no? A lo mejor le había pasado algo, se estaba ahogando, no sé, ¿no? Entonces decía que estaba muy agradecido con la señora Marta y conmigo, pues porque era una experiencia que jamás en su vida pensó que iba a experimentar, ¿no? O sea, que él pensó que toda su vida se la iba a pasar de reo, de preso ahí en la cárcel de San José, pero que nunca iba a tener la oportunidad ni siquiera de conocer el mar, ¿no? Y que ahora, pues ahora estaba muy agradecido porque ahora incluso había podido conocer un arrecife de coral y había podido ver los pececitos y había podido estar ahí en el mar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, fue muy impresionante, muy impactante para mí, muy emotivo. Porque pues son el tipo de oportunidades, por ejemplo, que uno puede hacer y otras personas no. Entonces, y el tipo de valor que tiene ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy, muy emotivo para mí. Eso me recuerdo que me marcó mucho. Sí, o sea, qué bonita iniciativa, ¿no? Eso, ¿no? Que les Sí. den esa oportunidad, como dices, ¿no? De que a lo mejor uno puede ir cuando quiere y también uno es como, dices, te marcó porque también uno empieza a valorar, ¿no? Como dices, ok, yo Exacto. trabajo en eso, yo tengo la oportunidad de conocer y conocer esas historias, o sea, sí, sí te marca. Qué padre que Sí, pudiste vivir mata esa bastante. experiencia, Sí, esa experiencia, sí. Y ya después de ahí ya me fue a colectar otra vez para que se me fuera la emoción. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final de la charla. La verdad es que ha sido una charla súper interesante, muy emotiva. La verdad es que nos has transmitido esa pasión por los poliquetos, Tulio, que la verdad es que sé que mucha gente igual está ahí, que también se va a animar mucho. Y no sé, Ojalá. algo más que quieras comentar, no sé, un consejo que les quieras dar a los que apenas están iniciando en este mundo, no sé, de los poliquetos.
Uy, para los que están, decirles que les falta mucho trabajo. No, digamos que un consejo, yo decía que siempre estuvieran perseverando, ¿no? O sea, siempre hay momentos donde uno, puede perder como que la ilusión o puede perder esa motivación o no la encuentra por algún lado. Entonces yo creo que siempre hay que tener encendida como que esa chispa que te da mantener esa pasión por lo que haces, ¿no? Porque yo creo que si pierdes esa pasión, no haces el trabajo a gusto, ¿no? Entonces, y si quieres, mantenerla o quieres tenerla, pues hay que buscarla, ¿no? Yo opino que no deben de darse como por vencidos, digamos, a la primera. Siempre hay que ser perseverantes, hay que mantenerse ahí, al pie de la lucha, porque afuera, digamos, hay muchos poliquetos por seguir descubriendo, ¿no? Principalmente, y hay muchas familias que aún no se han abordado, entonces aún hay mucha taxonomía por hacer. Los poliquetos ya no son, digamos, un grupo tan olvidado. Digamos que en los últimos, ponle 20, 30 años, las investigaciones sobre este grupo ha crecido así exponencialmente, y ahorita en particular con lo molecular. Pero, o sea, siempre hay algo que hacer con estos famosos poliquetos, ¿no? Y siempre hay oportunidades, ¿no? Siempre hay oportunidades para seguirlos, trabajando, para poder salir, para ir a buscarlos, para ir a visitar esos museos, para ir mismo a recolectarlos. O sea, siempre hay oportunidades para seguir trabajando con ellos. Entonces, si son biólogos marinos y se quieren dedicar a los poliquetos, agarren mucha pasión en la taxonomía. Apropiense de ella y síganle buscando por otros lados, porque siempre hay un gusanito por descubrir, Así es, excelente ¿no? consejo. Igual, si tienen dudas, pues ya saben, que se contacten con Tulio, que es uno de los especialistas, los puede ayudar. Claro que sí, con gusto, con mucho gusto los ayudo. Bueno, genial, Tulio. Pues como ya lo dije, ha sido un gusto que tenerte aquí y que por fin hayamos charlado. Y la verdad es que te deseo pues éxito en todo lo que viene. Así que, y a seguir publicando esas nuevas especies y todo lo que sí. Uy, sí, aún falta mucho. No, pues muchas gracias a ti, Gio. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer así, poder contar la experiencia que uno ha vivido, ya sea en los poliquetos o en la biología marina. Es una carrera muy apasionante, es muy divertida, y yo creo que cualquier persona que se quiera integrar a ella, o sea, seguramente no va a estar arrepentido. Y si algún día se arrepiente, pues que vuelva a elegir biología marina, ¿no? Porque yo creo que la biología marina, o sea, hay biología marina para mucho, ¿no? Para mucho tiempo. Entonces, sí, hay que seguir adelante con la biología. Así es. Y pues agradecer a todos los que estuvieron con nosotros esta tarde. Igual la entrevista se va a quedar guardada aquí en los IGTV. En un ratito más estará disponible en mi canal de YouTube para que igual la vayan a ver, la compartan, se suscriban y pues estén al pendientes porque muy pronto tendremos más invitados. Excelente, sí. Ahí estaremos entonces en las otras charlas. Muchas gracias, Gio. A ti, Tulio, que estés muy bien. Chao. Igualmente, hasta luego, cuídate. Chao.